Atento al color de las cacas de tu perro, porque es más importante de lo que parece. Un intestino normal tendría unas cacas de color chocolate, pero si observamos unos puntitos blancos puede ser indicativo de parásitos. Luego, las heces que tienen una tonalidad amarilla. No es lo mismo cuando están recubiertas como si fuera un calcetín por un moco, que esto más bien se debe a dibiosis o parásitos a que sean de, totalmente de un color amarillo, que esto ya es más grave y podría indicar problemas en páncreas, hígado y vesícula biliar. Si vemos que las cacas eh, tienen sangre, vemos las vetitas de sangre, es posible que haya una hemorragia, pero probablemente será cercana al ano. En cambio, si vemos unas cacas negras muy malolientes, significa que hay una hemorragia y puede que esté a niveles superiores, por ejemplo, estómago o intestino delgado. Si observamos cacas verdes, es posible que sea por un exceso en la ingesta de hierba. Es verdad que los perros de manera habitual consumen hierba, pero si ya estamos observando la presencia en ese, significa que podemos tener un problema. También tenemos las heces blancas, que significa que nos estamos pasando, si estamos dando dieta natural, con los huesos carnosos y tenemos que bajar un poquito la proporción. Si te ha parecido interesante, no olvides compartirlo a más tutores.